¡Lo acabo de ver! ¡Está grandísimo! Burela aproximadamente de... Hey, les cuento que me vine para Alacua Barranquilla y me voy a estrenar la nueva Encas actualizada. Una caña de 9 pies, muy ligera, de mis favoritas. Una caña que puede lanzar hasta 2 onzas y una caña que tiene un poder medium action fast. Definitivamente es mi caña favorita y la voy a configurar con este carrete. Miren, la cajita feliz de todo pescador. Este es el Pen Slammer DX 5500. Uf, qué carrete, señores, espectacular. Vamos a probarlo el día de hoy en Punta Roca y ya les voy a contar más acerca de este carrete. Así que quédate en este video. Bueno, les cuento que ya estoy desde el acantilado de Punta Roca. Vine a estrenarme este Pen Slammer 5500 DX. Es la versión de lujo de Pen. Miren qué bonito carrete. Hablándoles un poco de él, es un carrete que tiene cuerpo y bobina sellado, piñón en acero inoxidable y ni hablarles del freno. Tiene 40 libras de drag. Perfecto para pelear cualquier sábalo, cualquier pargo, cualquier jurel de orilla. Hoy estoy usando un señuelo Hydro Minum de 2 onzas y mi caña favorita. Mi caña favorita, Daiwa Encas. Sábalo en la línea. ¡Épale! No, jurel, jurel. Es jurel, es jurel. Jurel en la línea. Jurel en la línea. Épale. Ah, pero yo creo que aquí hay piedra, voy a echarme para allá. Jurel en la línea. Desde Punta Roca. Creíamos que era sábalo.
Pero ahí hay una piedra. Allá no hay piedra, ¿ves? Recuéstate allá que se va a ir para allá. Por la segunda ola. La segunda ola. ¡Ea, rayos! Estamos peleando con un jurel desde Punta Roca. Ya se está ladeando el jurel. Ahí viene. Está aquí de frente. Llega ahí, ve. Está ahí en la ola, pa. Ahí viene. Gran pelea. Gran pelea de jurel. Con el carrete 5500 de Pain, el DX. Está ladeando el jurel hacia la izquierda. Eso, qué buen animalito. Vamos a dejar que se canse el solo. Presionándolo con la ola. Gran pelea de jurel, señores. Inicia la jornada aquí en Punta Roca. Buen jurel. Miren esa cantidad de lisa que hay en la orilla. Ahí viene. Ahí viene. Nos se resiste a salir. Ahí viene. Está cabeceando. Gran jurel. Le calculo por ahí unos 5 kilos. Jurel aproximadamente de
unos 8 o 10 kilos. Está grandísimo. Acaba de ver el compañero con la tranca y se devolvió. Ahí viene. Papi, no lo cojas por el líder, no lo cojas por el líder. Lo agarras por la cola. Ahí va, ahí va. Por la cola, por la cola. Por la cola. ¡Eso! ¡Gran Jurel! ¡Gracias, Dios mío! ¡Qué pedazo de Jurel! ¡Ea! ¡Gran Jurel! Aproximadamente unos 15 kilos ya. Gracias al amigo. ¡Ey! Espectacular ataque de Jurel. Gracias a los amigos de Pesca Deportiva Barranquilla. ¡Hola, loco! Mira, reclamado por las dos. Gran Jurel. Señuelo Yosuri Hidro. Un minnow de 2 onzas. Gran pelea. Este animalito. Pensábamos que era un sábalo. En vista de que no saltó. Era un gran Jurel, le calculo yo por ahí unos 15 kilos. Si alguien tiene pesa, salimos de duda. Ey, gran pelea de Jurel. Desde Punta Roca. Señuelo Yosuri Hidro de 2 onzas. Este bonito color. Este animalito está por ahí en unas. Entre 12 a 15 kilos. Carrete Pen Slammer de X5500, estrenándolo con nuestra caña favorita, una Daiwa Encas de 9 pies, como siempre respondiendo a todos los peces. Bonito Jurel, vamos a seguir pescando desde Punta Roca. Gran pelea, gran batalla. Así que si quieres aprender pesca de Jurel, suscríbete y quédate en este video. Ryan Fish Colombia, desde las playas de Sabanilla, Punta Roca. Grande marica, joder marica, que en la mera pelea ya. Bueno, compadre, por la. Ahora cógela y la. Cárgalo, cárgalo, como si fuera a cargar la novia, así, este es tu trofeo. Otro trofeo aquí. Otro trofeo aquí, el compañero, ¿cómo es su nombre? Brian Fish Colombia. Brian Fish Colombia. Ahí pueden seguir en YouTube. Se cerró el video. Se voy a cargar la novia. Trofeo aquí, vea, del compañero de Fish Colombia. Brian de Fish. Brian de Fish.